solo para ti, es solo para ti, Cristo. Amén. Recíbelo, Señor, como una ofrenda. El pastor de la iglesia del Nuevo Pacto, y él va a estar presentando la palabra de Dios. No es la primera vez que viene a nuestra iglesia, ya por varias ocasiones él ha estado con nosotros. En este año por lo menos estuvo una vez, así que nos sentimos muy contentos. Además es un colaborador de lo que es la iniciativa de las Olimpiadas, es una pieza clave, importante en esta actividad de dimensión nacional. Bueno, le dejo entonces con el pastor que nos traiga el consejo de Dios. Hasta el 42. En algunas de sus Biblias, en la copia que tiene en sus manos, es posible que diga Jesús ora en Getsemaní, sobre todo si es una Reina Valera, de la que tienen títulos. Dice así la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Lo que nosotros tenemos delante nos muestra exactamente la misma cara de aquel Dios presentado en el Nuevo Pacto, como el Señor Jesucristo es igualmente tierno, como Él atiende la necesidad de cada uno de sus discípulos. Y yo quisiera que en esta noche miráramos la manera como Cristo trata con los pecados, pero sobre todo con la debilidad de aquellos que son sus hijos, aquellos que son sus discípulos, aquellos que son sus hermanos. Pero para que nosotros podamos mirar la manera como Él responde ante nuestra debilidad, deberíamos primero considerar la gravedad de este pecado que ellos cometieron. En primer lugar, podemos ver que ellos no pecaron una sola vez, sino que pecaron repetidas veces. El Señor Jesucristo, ante una necesidad de su propia alma, pidió a estos hombres, a este puñado de hombres seleccionados entre los doce, a que velaran con Él, que estuvieran orando solo una hora con Él. Y pecaron una vez, lo hicieron una segunda vez, no le obedecieron una tercera vez. Sus fallos fueron una violación al mandato divino. Sus fallos también en este momento fue un descuido a su propio bien espiritual. Lugar que los discípulos. Pero además de esto, ellos violaron un mandato que era muy difícil. No era fácil. Velad conmigo una hora. Si el Señor Jesucristo le hubiera dicho: yo quiero que ustedes vayan a la luna, yo quiero que ustedes suban al monte Everest y allá sin nada para protegerse, se queden una hora parados allí. Yo quiero que ustedes vayan a Higüey de rodillas, sin ningún tipo de protección, y que me suban al final los escalones y bajen. El Señor Jesucristo le estaba diciendo: velen conmigo una hora. Y sin embargo, lo cumplieron. No fallaron.
Él nunca nos va a pedir más, amados hermanos, de lo que la gracia de Dios nos haya dado a nosotros. Él nunca nos va a pedir aquello que nosotros no podamos cumplir, aquello para lo cual Él nos haya capacitado primero. Sus mandamientos deben ser cumplidos por sus hijos. Pero Él dice, mis mandamientos no son gravosos. Mi yugo es fácil. Pero no es verdad que nosotros tenemos que confesar que por fáciles que sean los mandamientos de nuestro Dios, ¿qué hacemos? Fallamos. Pecamos. Aún en cosas que son sencillas, tan sencillas como esta debería ser para sus discípulos, en un momento de tanta necesidad, le fallamos también. Pero en tercer lugar, y estamos hablando para que tengamos una idea de la gravedad del pecado de los discípulos, en qué condición y cuál fue su pecado en particular, podemos ver que ellos cometieron este pecado a pesar de que acababan de experimentar un tiempo maravilloso, glorioso, al lado de su Señor. La cena del Señor. Ellos habían estado en comunión, en íntima comunión con Él. Él había compartido con Él el pan, el vino. Él habló acerca del simbolismo, lo que esto representaba. Había cantado un himno, le había lavado los pies a sus discípulos. Posiblemente no había un momento, además de este, donde ellos pudieran estar tan fervorosos, tan llenos de la relación con su Señor, tan cerca de Él. Les enseñó que había un lugar para ellos en los cielos que Él había guardado, especialmente que Él iba a preparar. Le habían escuchado orar por ellos. Sin embargo, en este tiempo, a pesar de esta comunión, le defraudaron al Señor. Y nosotros pudiéramos a veces quizás sentirnos mejores que ellos. ¿Y cuán fácil? Decimos, pero ¿cómo es posible que estos discípulos andando cerca del Señor con tantos privilegios defraudaron al Señor Jesucristo? ¿Y no hacemos tú y yo exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces después de un día como este, después de haber cantado al Señor, elevar cánticos a su nombre, sentir ese fervor, cantar con pasión a nuestro Dios, escuchar un buen sermón, que la palabra de Dios haya hablado en nuestros corazones, y a veces no hacemos más que salir ahí afuera y ya los pensamientos impuros nos invaden, ya estamos echando pestes el lunes en la mañana cuando regresamos a nuestras labores, oficios, se nos ha olvidado todo lo que hemos escuchado y estamos pecando contra nuestro Dios. O no es así, o es algo que me pasa solamente a mí. Nos pasa. A veces estamos sentados en los asientos, en el lugar donde tenemos esta comunión con Dios y deberíamos estar más protegidos. Y sin embargo, estamos pecando delante de Dios. Pero algo más. Ellos cometieron esta gran falta habiendo recibido el ejemplo del Señor Jesucristo. Él no les dijo a ellos, velad y orad. Yo me quedo aquí sentado, como decimos, como un pachá. No, eso no fue lo que hizo el Señor. Dice que Él estaba a una distancia, como de un tiro, de piedra. Él estaba cerca, quizás como aquellos hermanos que están al final, quizás un poco más, un poco menos, pero ellos les estaban viendo. Él estaba orando. Él no era de aquellos que da órdenes y que manda a otros como los fariseos a hacer cosas que Él no estaba dispuesto a hacer. Aquellos eran hipócritas. El Señor Jesucristo más de una ocasión dio ejemplo, aún lavando sus pies. Os doy un ejemplo para que ustedes hagan como yo también os he hecho. Él hace aquello que nos pide que nosotros hagamos. No podemos decir que hay un mandamiento que el Señor Jesucristo nos exija que antes Él no lo haya hecho primero. ¡Qué bueno es nuestro Señor! Amados hermanos, ¿no muestra esto la gravedad del pecado de sus discípulos?
¿No muestra esto la gravedad del pecado remanente que a pesar de todas estas condiciones que estaban siendo dadas y por lo cual ellos no podían fallar, sin embargo fallaron? El pecado es una desilusión al Señor. En ese momento ellos le habían fallado en el tiempo en el cual menos le podían fallar. Pongámonos en el lugar del Señor Jesucristo. Imaginémonos que Él está regresando delante de sus discípulos y le haya durmiendo una vez, dos veces, tres veces. En cada ocasión le seguían defraudando una y otra vez cuando Él más lo necesitaba. Es un pasaje humillante, no solamente para los discípulos, es un pasaje que nos debe humillar a ti y a mí. Estoy hablando a creyentes. Porque muchas veces nosotros hacemos exactamente eso mismo a nuestro Dios. Muchas veces pecamos contra Él. No es muy difícil ver nuestro pecado plasmado en la vida y en el pecado de estos discípulos. Ustedes y yo necesitamos saber, sin embargo, que a pesar de nuestra debilidad, el Señor Jesucristo no nos responde de la manera que nosotros merecemos. Y yo quiero que veamos ahora cinco marcas o cinco características de cómo el Señor Jesucristo responde ante la debilidad de sus hijos. La debilidad de sus discípulos, de los que son suyos. En primer lugar, Él no permite, y esto es relevante, Él no permite que sus discípulos permanezcan en pecado, que permanezcan en un estado pecaminoso, sino que los reprende. Si ustedes ven el versículo 37, dice que Él vino y los halló durmiendo. ¿Y qué le dijo? Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Tú estás durmiendo, Él no lo dejó durmiendo, Él lo despierta, Él lo mueve posiblemente. Él le llama la atención. En lugar de dejarlo durmiendo, que era algo que no les iba a hacer ningún bien, Él le habla a sus corazones, utiliza una pregunta retórica y los reprende a causa de su pecado. Y sabemos que esa reprensión, aunque vemos que Él utiliza el nombre de Simón, duermes, no fue exclusivamente para Él. Porque si ustedes ven más adelante, en el versículo 40, dice que al volver otra vez los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados. Dice que ellos no sabían qué responderle, ellos no sabían. No solamente Simón se dio por aludido, sino cada uno de ellos, los que habían recibido el mandato del Señor Jesucristo. Para un incrédulo, una reprensión de esta naturaleza es algo que lo aleja de quien lo reprende. El Señor Jesucristo en un momento habló duro a aquellos hombres que supuestamente le seguían y ellos le abandonaron. Pero Él habló duro a sus discípulos en esa misma ocasión en Juan capítulo 6. ¿Y cuál fue la respuesta de Simón? ¿A quién iremos? Tú nos puedes hablar como tú quieras, no merecemos, sin embargo no tenemos otro lugar sino solamente ir donde ti. El Salmo 141:5, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Lo que quiere es el bien de mi alma. Y quien estaba ahí era el justo, 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 el único que es bueno, que es Dios, como dijo el mismo Señor Jesucristo, aquel joven. Mi amado hermano, permíteme estimularte diciéndote que Jesucristo, si tú eres un verdadero discípulo de Él, no va a permitir que tú permanezcas para siempre durmiendo en tu pecado. Él no va a permitir que tú permanezcas en un estado de negligencia, de insensibilidad espiritual. Él va a utilizar su poder. Puede ser un poderoso sermón para despertarte. Puede ser un fiel amigo que venga delante de ti y te reprenda. Puede ser una gran aflicción también.
Él cuida de los suyos. Y la manera en que Él lo hace cuando ellos están durmiendo es levantándolo. Simón, ¿duermes? Debemos dar gracias al Señor porque Él no nos deja dormir. Él no nos deja durmiendo. En segundo lugar, ¿de qué otra manera responde el Señor Jesucristo ante la debilidad de sus discípulos? 2 de 5. Otra cosa es que Él da más que una sola oportunidad a sus discípulos. Qué bueno que vemos cómo el Señor una y otra vez reacciona con ellos. Imaginemos que nosotros estamos en este lugar, que podamos considerar la paciencia del Señor. Es más, imagina que tú tienes una gran aflicción, que tú estás en un momento que debes tomar una gran decisión. Tienes gran tensión, tú no sabes qué va a ser de tu vida y tú necesitas estar un tiempo con Dios en oración y que Dios te muestre su voluntad. Y en ese momento llamas a alguien muy amado y le dices: hermano, estoy en un gran dilema, estoy en una situación muy difícil en mi vida y necesito que ores por mí. Y el día después tú llamas o ves a esa persona y le dices: ¿oraste por mí? Y esa persona dice: ay, se me olvidó. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Posiblemente tú digas para ti: es la última vez que yo se lo pido. ¿O no es así? La próxima vez me busco a fulanito. Ese sí oró por mí cuando yo se lo pedí. Pero el Señor Jesucristo no hizo eso. Después de haber fallado, les da una segunda oportunidad. Después de darle esa segunda oportunidad, le da otra oportunidad. Y después de darle esa tercera oportunidad, Él no le dice a ellos: yo no quiero saber de ustedes ya. No me fallaron solo una vez o dos veces. 3 veces me fallaron. El Señor Jesucristo, versículo 42, les dice: levantaos, vamos. Vamos. Vengan, levántense, vengan conmigo. Él no se va a rendir en ningún momento con sus discípulos. Tan interesante el pasaje de Juan, capítulo 13, versículo 1. Cuando el Señor Jesucristo se disponía a ir a Jerusalén, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin los amó. Hasta el final. Algunos dicen que los amó con toda intensidad, que los amó hasta el final, que los amó hasta la eternidad. Y cualquier interpretación que les demos a este texto nos habla del gran amor del Señor Jesucristo, a pesar de la infidelidad de ellos, a pesar de su debilidad. Y su paciencia no terminó ahí. A pocas horas, uno de sus amados le negó 3 veces. Y no habían pasado unos cuantos días después, y él se le acercó y le dio de nuevo otra oportunidad. Apacienta mis ovejas. ¿Quién de ustedes o yo hubiese dado tal oportunidad a alguien que nos ha fallado de esta manera? ¿Cuántas veces nosotros le hemos hecho una promesa al Señor? Tal vez una resolución. Tal vez le hemos dicho: Señor, me voy a levantar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y voy a orar a ti. Voy a dedicar una hora a la lectura, a la oración. Voy a compartir todas las semanas el Evangelio con una persona. Y a veces llegamos hasta 70 veces la misma resolución, la cumplimos algunos días y nos vemos de nuevo fallándole a nuestro Señor y nos encontramos en los mismos patrones de negligencia. Y sin embargo, el Señor Jesucristo, ¿cuántas oportunidades nos da? Todas las que sean necesarias.
Tal vez tienes un pecado con el que estás luchando constantemente y el Espíritu Santo te convence de pecado y te has prometido al Señor, yo lo voy a mortificar. Nunca lo vuelvo a hacer, nunca más. Y vuelves y caes. Amados hermanos, y Él siempre está ahí. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces? Simón le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7, todas las veces. Y Él está dispuesto a tratar de esta manera con nosotros. Así que vemos cómo Él también nos da tantas oportunidades. Pero en tercer lugar, Él reconoce también la disposición del corazón de sus discípulos y simpatiza con su debilidad. Imaginémonos entonces nosotros, como les proponía hace un momento, que estábamos ahí cuando esto sucedió. Y fíjense cómo el Señor les exhorta y les ruega que oren por Él. Ellos, por su debilidad, por no poner quizá tanta atención en ese momento, se duermen. Y uno puede concluir cuánto le ama a Él, pero qué tan poco ellos le aman a Él. Ahí como que solamente hay amor de un solo lado. Ustedes han visto a veces novios, esposos, dicen, bueno, fulanito quiere a Perencea tanto, pero ella como que no le hace mucho caso. El Señor Jesucristo estaba dando muestras y muestras de amor por sus discípulos. Y ellos, en ese momento, lo que estaban mostrando era desinterés por Él. Y cualquiera pudiera decir, ellos no le aman. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo no pensó eso de sus discípulos. Él puede ver en los hombres, siendo el Dios, en lo más profundo de su corazón, y ver si hay gracia salvadora. Aunque esa gracia esté debajo de muchos escombros de debilidad, Él puede visualizar y mirar allí un solo carbón encendido, aunque todo esté apagado sobre ese solo carbón y nosotros no podamos tener la visión para mirar. Velad y orad, le dice Él, versículo 38, para que no entréis en tentación. Y miren lo que Él le dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Según las palabras del Señor Jesucristo, había en esos corazones una genuina disposición para hacer su voluntad. Pero ellos habían cedido a la tentación. Ellos, a causa de su debilidad, habían caído. Ellos le querían agradar. Hermano, si no consuela eso sus almas, eso consuela mi alma. Cuando de verdad nosotros queremos agradar al Señor, pero caemos una y otra vez y podemos saber que Él pesa nuestros corazones y sabe que nosotros queremos hacer su voluntad. Tal vez las personas pueden ver algunas inconsistencias en nuestras vidas. El Señor también las ve y, como decíamos en el primer punto, Él no nos deja durmiendo, Él no se reprende. Pero vemos también como ese mismo Señor entiende que nosotros somos humanos, que somos débiles. Él entiende que aunque allí hay gracia salvadora, nosotros tenemos debilidades y Él simpatiza con esa debilidad. Era medianoche en el tiempo en el cual Él estaba orando. Y estos discípulos habían pasado todo un día completo, llenos de actividades, y eran seres humanos. Y según el relato, el pasaje paralelo de Lucas, ellos estaban también durmiendo a causa del dolor, posiblemente por la noticia que habían recibido de su Señor. Ellos estaban angustiados. Su Señor pronto no iba a estar con ellos, estaban completamente decaídos. Y en ese decaimiento respondieron de esta manera. Ellos debieron resistir. Ellos debieron tener la suficiente constancia, el suficiente
coraje, pudiéramos decir, para vencer el sueño y estar a un lado, una hora, velando con el Señor. Pero su debilidad los venció. Por supuesto, el que la debilidad los venza es pecado. El Señor no los excusó. El Señor pudo mirar debajo de su pecado y entender lo que había pasado en sus corazones. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero con una ligera diferencia, pero sin pecado. Pero fue tentado en todo lo que tú pudieras ser tentado. El Señor fue tentado en todo tipo de tentación, como se nos dice en Marcos, cuando se está hablando de la tentación del Señor Jesucristo. Satanás le tentó en todo. No es que excuse tus pecados. No es que al trabajar 70 horas a la semana, eso justifica el que en un momento tú tengas una explosión de ira. El que vivir con un gran dolor en un momento, en una enfermedad, te lleve a hablar y a quejarte de tu Dios. O que te pases una noche trabajando hasta tarde en la noche y en la mañana no puedas cumplir tus deberes piadosos. Eso no es. Pero el Señor entiende la situación de sus hijos. Y repito, y puede ver la gracia de Dios sepultada debajo de la debilidad humana. Y esa es la manera, amados hermanos, en que nosotros los deberíamos tratar con nuestros hermanos también. ¿Cuán dispuestos estamos a mirar la paja en el ojo de nuestros hermanos y no la viga en nuestros propios ojos? ¿Cuán fácilmente podemos señalar a nuestros hermanos y su debilidad? Y muchas veces obviar la obra de la gracia de Dios en sus corazones. ¿Con cuánta facilidad le dices a un hermano? ¿O cuántas veces medita? ¿Le has dicho en este año un hermano? ¿O has pensado para ti en sus debilidades, en sus pecados? Pero ahora te pregunto, en esta mano entonces, ¿cuántas veces le has dicho a algún hermano o has pensado, mira la obra de la gracia de Dios en su vida? ¿Cuántas veces te le has acercado a un hermano y decir, tú eres de estímulo para mi vida? Porque Dios está obrando en ti y ha sido un testimonio, ha sido un ejemplo para mí. Qué difícil se hace eso. Y qué difícil es ser balanceados. El Señor Jesucristo podía ver la debilidad, pero podía ver la gracia de Dios también en esos corazones. En cuarto lugar, Él, a pesar de su debilidad, preservó a sus discípulos. Fue fiel con ellos. Los preservó. Y para esto, debemos dejar el pasaje de Marcos. Y quiero que me acompañen a Juan, por favor. A Juan capítulo 18. Judas viene y se despide, estamos en Juan 18, y se despide con un beso, y de esta forma identifica a su Señor. Y el Señor Jesucristo no sale huyendo en ese momento, sino que fíjense que en el versículo 8 dice, cuando el versículo 7 dice, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y Él se pone delante. En vez de huir, no solamente se queda pasivo, sino que Él sale al frente inmediatamente y dice, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Lo más natural hubiese sido que se llevaran a Él junto con aquellos que también estaban con Él. Sin embargo, Él los preservó. Él dijo, llévenme a mí y dejen que ellos se vayan de este lugar. Según este texto, Él pidió a los soldados que dejaran ir a sus discípulos
para que se cumpliese de alguna forma lo que él había dicho anteriormente en Juan 17, la oración sacerdotal. En el versículo 2, él oró por la preservación de estos discípulos. Él dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 15 de Juan 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y quizás algunos de ustedes digan, pero estamos hablando de una protección espiritual. Pero en el momento que estaban los discípulos al lado de su Señor, en esta debilidad, y vinieron a buscar al Señor Jesucristo, muy posiblemente, lo veremos con los textos que vamos a ver más adelante, sus discípulos no hubiesen podido resistir una presión tan grande como esta. Y el Señor Jesucristo los preservó, cuidando la integridad de la vida física de ellos en este momento, para protegerlos. Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio a estas ovejas es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Saben qué significa esto? Muchas veces nosotros pensamos en la protección de Dios, en la soberanía de Dios, como si no hubiese peligro, porque Dios nos está protegiendo. Y lo que está diciendo este texto es que algunos van a querer arrebatar a los hijos de Dios. Satanás quiere arrebatarlo, y si no fuera por la protección de Dios, y no quiero que digan que es una herejía lo que estoy diciendo, si Dios no protegiera a sus hijos, la salvación se perdiera. La salvación no se pierde porque Él está comprometido con la salvación. Y porque están en sus manos, y aunque otros hagan intentos de arrebatarlo de sus manos, Dios, que es más fuerte que todo, mayor que todo, no lo permitirá. Y si queremos verlo más claro, 1 Corintios 10, 13, ¿no es esa la verdad que enseña? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no haya venido a los hombres, que no sea común a los hombres, pero dice que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. O sea, que pudiera haber una tentación que sea demasiado para ti, pero Él no va a permitir que esa tentación te venga. Toda tentación que le viene a un hijo de Dios es una tentación que Él puede resistir, si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si Dios no diera la salida, según este texto, no pudiéramos soportar. Pero Él siempre da la salida. El punto que les quiero llevar es que los discípulos estaban en una condición tal que la salida que les ofreció el Señor Jesucristo para resistir esta tentación fue dejar que ellos se fueran. Déjenlos ir. Sabe el Señor, el mismo Simón escribió más adelante, cuando ya era mucho más maduro en la fe, cuando veía su propia experiencia y posiblemente estaba viendo también esta como una de esas. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Él sabe. ¿O no te has visto tú en momentos de tentaciones donde aún el Señor no permite que tú peques? ¿Aún te has visto que no te has separado del lugar que te debes separar y el Señor estorba aún tus propios intentos? Y después tú dices, bendito sea tu Señor, que no permitiste que yo tuviera en ese lugar, porque yo no sé cómo yo hubiera respondido. El Señor librando a los suyos de la tentación. Amados hermanos, ¿no es eso un pensamiento consolador? El que el Señor Jesucristo siempre nos va a librar, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en quinto y último lugar, es un estímulo para nuestra fe que vemos en este texto. Sus discípulos fallan, pecan, caen varias veces,
el Señor Jesucristo los reprende. Vemos a un Señor Jesucristo también que es tierno con ellos. Pero más que eso, notemos que la debilidad de los discípulos no impide que Él muera en la cruz por los pecados de ellos. Sus debilidades, aún en este momento, no impide tal cosa. Si nosotros volvemos a Marcos, le pido por favor, capítulo 14. Podemos ver la determinación del Señor Jesucristo de continuar con su misión. Y esa determinación se expresa aquí después del fallo de sus discípulos. El versículo 41 dice que vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Yo no sé si alguno de ustedes tiene una versión distinta, pero la versión de las Américas da un mejor sentido y no dice allí dormid ya y descansad, sino todavía estáis durmiendo y descansando. Es una pregunta que les hace: ¿cómo es posible que todavía estén durmiendo y descansando? ¿Y por qué nos hace más sentido esta traducción? Por lo que dice inmediatamente. ¿Cómo es posible que Él le diga dormir ya y descansar? Y le dice basta, la hora ha venido. Basta. O sea, duerman y descansen. No, levántense. Él está diciendo dormir. Están durmiendo todavía y descansando. Basta ya. Ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y nosotros vemos como en ese momento Él se está levantando e yendo en dirección a aquellas personas que le iban a arrestar. Su comida era hacer la voluntad del que le había enviado. Él en ese momento no se fue en otra dirección. Él ni siquiera se quedó en ese lugar. Él se levanta diciendo: prepárense porque me vienen a arrestar. Gloria a Dios. Y Él mismo estaba dispuesto a seguir con este plan. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aun cuando esta ley, obedecer esta ley, implicaba beber la copa de toda la ira de Dios. Aun cuando Él sabía que instantes después iba a tener que decir: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él no fue pasivo. Aún viendo la debilidad de los suyos, Él siguió caminando hacia la cruz. La ira de Dios que merecía el pecado de cada uno de esos tres que estaban delante de Él y de cada uno de sus hijos, iba a ser bebida por Él. Su falta de entendimiento de los discípulos, su falta de oración, su falta de valentía espiritual, el no identificarse abiertamente con su Señor, no impidieron que Él cumpliera lo que era su deber y lo que Él se había propuesto. Esos pecados y muchos más, ninguno más, iban a detener al Señor Jesucristo de ir en pos de la cruz. El mismo Simón escribió más adelante: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida pues fuisteis sanados. Amados hermanos, si eres un verdadero hijo de Dios y has pecado una vez más, tenemos al Señor Jesucristo como nuestro abogado. Bendito es Él, que no solamente Él fue de esta manera con sus discípulos, sino que lo es también con cada uno de nosotros.